Fue un encuentro muy importante porque bueno, nos pudimos encontrar todas, veníamos trabajando todas de manera virtual, así que poder tener este encuentro con ella nos aperturó a poder dialogar de las cuestiones importantes que teníamos dentro de la provincia y cada municipio en particular. Así que nosotras pudimos aportar desde nuestro lugar, desde la Secretaría, un poco el trabajo, contarle un poco el trabajo que estamos realizando, que ella de cualquier manera ya lo sabe, pero contarle un poco cuáles son las necesidades. En nuestro caso planteamos mucho el tema habitacional, tener una perspectiva, digamos, de desarrollo habitacional con perspectiva de género, que es algo que ya se anunció y que en la pandemia se dejó muy de manifiesto, la necesidad de poder tener un techo propio y un techo digno para las mujeres y sus hijas. ¿Quiénes estuvieron presentes en el encuentro? Bueno, en el encuentro estuvieron la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad de Río Grande, la doctora Alejandra Arce, estuvo la subsecretaria de Género, Noelia Lafitte, estuvo la secretaria de Niñez y Adolescencia, Ana Andrade, y estuvieron, bueno, otras autoridades, y también tuvimos alguna reunión con la ministra y las distintas organizaciones sociales feministas, que también fue un muy buen encuentro. Fueron cortitos, pero bueno, nos llenan de orgullo porque, bueno, nos pudimos encontrar con ellas y nos pudo dar un mensaje esto de la lucha colectiva, que es muy importante, la lucha que hacemos entre todas juntas con las mujeres y diversidades en pos de mejorar la calidad de vida y mejorar a través de políticas públicas y sobre todo la decisión de los intendentes, del gobernador y del gobierno nacional, como es nuestro presidente, con perspectiva de género, es la manera de que vamos a tener de avanzar. Noelia, sin duda alguna las fiestas son fechas en las que ocurren muchas cosas en la calle, ¿no? Te lo comentaba más que nada en el sentido de que si va a haber algún tipo de número en el caso de que ocurra algún tipo de situación con la cual la mujer se pueda comunicar. Bueno, justamente tuvimos una reunión en Río Grande con las distintas secretarías de los municipios y también con provincia, con género de provincia, para poder articular estos tipos de situaciones. En este caso, siempre decimos que la comisaría de género, en el caso de una situación grave, es el número en donde se tienen que comunicar, que ellos después se van a comunicar con nosotras. Pero el 424-550 va a ser nuestro teléfono de contacto, que va a estar abierto las 24 horas por cualquier cosa que necesiten consultarnos. Y bueno, por supuesto que estamos a disposición para cualquier necesidad.